La brevedad es necesario más de que tanto el embajador Ismael que Marcel Jung han dicho tantas cosas que nos dejan tanto que reflexionar. Pero antes de hacer justo algunos nada más apuntes muy breves, quisiera saludar y felicitar a la Universidad de Valparaíso por este acto y también saludar a la señora Osorio Corcubo, que tomó esta iniciativa por el Instituto, no sé si así se llama, de Juan Bosch, la Fundación Juan Bosch, porque yo creo que Juan Bosch no pertenece nada más a República Dominicana, sino es una figura que pertenece a toda América, a esta América nuestra. Así que yo estoy muy contenta conociendo a este gran personaje que fue Juan Bosch, amigo, de que este evento se desarrolla bajo sus auspicios. Y tengo que felicitar también tanto a Marcel Jung que a nuestro gran amigo Liona de lo que dijeron. Dijeron tantas cosas que nada más voy a tomar algunos puntos, porque yo creo que con la exposición de ellos ustedes estuvieron muy bien enterados, por lo menos tienen algunos puntos de reflexión sobre Haití. Yo quisiera tocar quizás cinco puntos, pero brevemente los voy a tomar. La primera cosa que yo quisiera decir es que en este recorrido histórico que hizo Marcel Jung, habló bastante, perdón, de la independencia. Y yo creo que subrayó esto, algunos puntos de todo este proceso de la historia que hizo de Haití, que puso a Haití en el corazón, yo diría, de la historia universal. Y antes de tocar estos puntos, yo quisiera regresar a lo que dijo Iliona, sobre lo de, incluso del título, sobre las peculiaridades de Haití. Lo que se me hizo muy, muy bueno el título, y más que hablo de las peculiaridades, pero a la vez noto los que no constituían excepcionalidad. Porque, de hecho, muchas veces, sobre todo en América Latina y en el mundo, es costumbre hablar de Haití como una excepción. En realidad, Haití no es una excepción. Haití tiene sus particularidades. Y uno lo ha visto incluso estudiando la historia de América Latina, como es una historia paralela, pese a la situación de que hoy estamos. Estamos en una situación que tiene sus raíces, que tiene sus explicaciones, pero que tiene sus particularidades, pero no una excepcionalidad. Haití, en este sentido, cuando hablamos de la independencia, que fue el primer país de América Latina a ser independiente, y regresaremos sobre este punto, pero fue, digamos, una particularidad, no una excepción, porque después vienen las otras independencia, pero la independencia de Haití tuvo sus peculiaridades. Yo me acuerdo en los años 60, cuando nosotros hablábamos de la dictadura de Duvalier, y muchos compañeros de América del Sur, bueno, lo veían como una barbaridad, lo que era, pero como una excepcionalidad. Pero sin embargo, Haití fue precursora de lo que algunos años más tarde llega
en América del Sur. Y a este momento ya no es una peculiaridad, una excepcionalidad, sino tuvo sus peculiaridades. Así que yo creo que es algo que tenemos, y en este sentido yo creo que Ismael Llona lo hizo muy bien, haciendo no la excepcionalidad, sino mostrando cómo en esta excepcionalidad es una, digamos, son particularidades. Este punto es muy importante porque nosotros algunas veces lo hacemos, pero a la vez también hay muchos estudiosos, cuando lo hacen con mucha subjetividad y a donde a menudo está lo racial detrás. El segundo punto que quisiera ver, justamente hablábamos de peculiaridades, efectivamente la independencia de Haití, todo este movimiento que Marcel Young ha descrito con mucha brillantez, tiene sus particularidades. En efecto, es el primer país que hace la abolición de la esclavitud en la historia universal. No es nada más en América, sino en la historia. Es la primera insurrección de esclavos, una batalla donde se conquista y no se da la libertad, sino que se conquista. Esto es algo que en la historia universal no tiene parangón. La segunda cosa es que allí Haití también es el primer país de América Latina a conquistar su independencia. Es el primer anillo de la cadena que se rompe en América Latina, el segundo en el continente. Pero son, momentos que constituyen primeros hechos. Y conquiste la independencia en contra de un ejército, entre los más poderosos de la época, el ejército napoleónico, porque que vino aquí, allí en Haití con veteranos y todo. Así que fue una batalla muy congruenta, una batalla muerta, a donde triunfaron los esclavos que no tenían mucho en mano, es decir, desde el punto de vista armas. Así que en ese enfrentamiento pasó lo impensable, que fue justamente la victoria de los esclavos. Segundo. Y la otra cosa que hay que apuntar, quizás en América Latina, quizás con la excepción quizás de Venezuela y de Uruguay de cierta medida, fue una lucha social, lo que no se encuentra en los otros países de América Latina. Así que fue una guerra que planteó reivindicaciones muy sociales. Yo voy a ir muy rápido. Y además fue una también, y en esto somos precursores, es decir, la solidaridad que planteó Marcel Young en su exposición. La solidaridad con todos los oprimidos, porque Haití fue tierra abierta a todos los esclavos de la zona, con todos los luchadores, porque no solamente fueron esclavos negros, sino también hay que recordar que Haití concedió la nacionalidad haitiana, tierra de hospitalidad, para los polacos que estaban en el ejército napoleónico, aquí que son blancos, pero que fueron recibidos en Haití. Y también manifestó mucha solidaridad con América Latina, tal como lo apuntó Marcel, tanto con Miranda, con Bolívar, etc. Así que esto en ese momento constituyó, yo creo, unas cosas muy peculiares del aspecto de la independencia de Haití. Pero a la vez hay otra particularidad que planteó Marcel y que planteó también Ismael. Ustedes saben que ayer como hoy, las grandes potencias, y yo creo que a nadie les gustan las derrotas. Y frente justamente a la victoria en Haití, se estableció, se castigó
justamente a este país de esclavos, que tuvo la impudencia de declararse independiente y entonces establecieron el cordón sanitario. Hoy lo llamaríamos embargo. Es decir, que allí Haití fue, digamos, circunscritas y las pobres, no solamente con intento de reconquista, sino también con imposibilidad de tener contactos con las otras potencias. Y allí hubo proselitismo para que no se reconociera Haití. Así que un país, el país fue solitario en sus primeros pasos en este sentido. Y también a la vez, y es, no sé si fue Ismael o... sí, no importa. Bueno, los intervenciones, los expositores hablaron de otro aspecto también, cuando hablábamos de peculiaridad, pero que pesó mucho en la historia de Haití, que hablamos de la independencia, hablamos del cordón sanitario, también la deuda. Haití en ese sentido fue el primer país que conoció la primera deuda de América Latina, tal como lo expuso Marcel en 1826. Ustedes se imaginan un joven estado que viene en estas condiciones, sale de una guerra, que tiene que construirse y que tiene una deuda de 150 millones, equivalente a 5 veces el presupuesto de Francia en la época. Ustedes se imaginan el peso de tal obligación. Y yo con, digamos, en condiciones muy duras, que naturalmente no puedo entrar ahorita en detalles, pero que fue una de las deudas en condiciones leoninas más fuertes que hubo, yo creo que en toda la América Latina. Al fin y al cabo, la última huella de esta deuda se pagará bajo el gobierno de Estimé hasta los años 46-47. Así que fue, digamos, el castigo de que se había planteado, que es muy importante recordar, porque este castigo dificultó mucho todo el desarrollo del siglo XIX, que fue, sin embargo, un siglo fundador para nosotros, porque pese a todos los inconvenientes, Haití se construyó como nación, como estado, y mutatis mutandis se puede decir que tuvo una evolución más o menos parecida a la evolución de los otros países de América Latina hasta la segunda revolución industrial, cuando se plantea, digamos, la necesidad de avanzar y de hacer algunos cambios en el sistema. Pero, sin embargo, ahí se iban con los países de América Latina. El otro punto que quisiera plantear es el punto de la cooperación. Que se planteó. Yo creo que ahí Haití fue un laboratorio. En ese sentido que se dan algunos fenómenos a nivel de cooperación muy, muy importantes y naturalmente ahí está el partenario internacional, está el partenario local. Es decir, que ahí no se puede rechazar únicamente sobre el internacional lo que yo podría llamar el fracaso de la cooperación en Haití. Porque en Haití también, tiene sus, no solamente sus dificultades, yo diría su parte
en este fracaso por los gobiernos que tuvimos, por la no política de los gobiernos, por la no definición de las necesidades de Haití, por justamente aceptar una política de dimisión frente al extranjero, por la política de aceptar todo lo que se ofrece. Pero a la vez también, no es cuando se habla de la cooperación internacional, no se puede ver del lado de Haití, sino también hay que ver, hay que estudiar el peso de la cooperación internacional, porque esta cooperación internacional tiene algunos vicios que le vuelven casi inválida en muchos casos y no contribuye a menudo a ayudar, digamos, a los países, sino a acrecentar de una manera u otra los males que pretende hacer desaparecer. Y en este sentido vemos que Haití, y se ha dicho aquí esa palabra, yo creo que es cierto, después de una ocupación militar de la época del Big Stick, de principio del siglo, conoció, y lo dijo, 7 intervenciones, más la última, de 2004, desde la transición, es decir, desde 1986. Y ahí es importante hablar particularmente de la última intervención, porque hay un elemento nuevo en esta intervención que no corresponde a las intervenciones tradicionales. Hay el elemento de hecho de América Latina. Yo creo que es ahí a donde esto nos interesa a todos, porque ahí no fueron los norteamericanos que llevaron la intervención, bueno, aunque durante un tiempo estuvieron, pero de hecho, de 2004 a ahorita, los latinoamericanos que conducen esta intervención de las Naciones Unidas, no es de un país, de las Naciones Unidas, y hubo, ustedes lo saben aquí, hubo algunas discusiones aquí, pero hubo más discusiones en Argentina y todavía más discusiones también en Brasil para ver en qué medida se llevaba a cabo esta intervención. Porque para América Latina, usted tiene, sabemos bien, lo que tenemos en la conciencia colectiva de qué son las intervenciones. Pese a tener, digamos, el contexto de las Naciones Unidas. Sería muy, muy largo entrar en el análisis, un análisis más profundizado de esto, pero el hecho es que Brasil, Chile y Argentina tuvieron un papel prominente en la intervención de 2004, que en cierto momento se podría aún alegar algunas circunstancias para ello. Pero, ¿cómo saben ustedes? Las intervenciones, en la medida de que duran, en la medida surgen choques con la población ocupada. Porque que lo queramos o no, el hecho de que fuerzas extranjeras, de cuáles sean su intención, tienen que intervenir en un país, es que hay un fracaso en este país. Y eso tenemos que anunciar. Tú lo decías en la intervención, de que en Chile si hubiera, digamos, algunas dificultades entre partidos diferentes, ustedes aceptarían difícilmente que tropas extranjeras vienen a sanar las diferencias. Entonces, así también nos sentimos en Haití, pese a que, bueno, se podría salirse más adelante, pero son ya casi 10 años de intervención. En 10 años, cuáles sean, las intenciones, cuáles sean las dificultades, tenían que resolverse. Y ahí, naturalmente, bueno, como tengo que ir muy rápido, habría que examinar el contexto de las tropas de las Naciones Unidas. Yo creo que ahí
hay algunas dificultades inherentes a estas tropas mismas. Yo creo que hay que revisar, no solamente en el caso de Haití, sino en general, esas fuerzas de paz que tienen, yo creo que muchas, muchas dificultades y deficiencia, por una parte, y a la vez también las intenciones. Quizás muy buenas intenciones, pero ustedes no me pueden decir que después de 10 años no se podía, porque hay que decir que Haití, el ejército, lo que fue, a mi parecer, un éxito, fue disuelto. Así que no hay ejército. Entonces, el cuerpo de policía que estaba muy politizada tenía que ser reformada para poner en pie una fuerza de policía capaz de asegurar, el mantenimiento de la paz, como dicen. Pero esta fuerza que viene para estabilizar, que uno no sabe bien por qué, pero hasta hoy día el ejército no tenemos una policía capaz de tomar en mano, los destinos del país. Entonces, para mí, esto es, un aspecto de este cuerpo, de esta cooperación. Y también, y ahí yo creo que en América Latina tenemos una responsabilidad en esto y que tenemos que ver, porque bien ha dicho, creo que Ismael, que solidaridad no es intervención. Entonces, ver cómo se puede hacer una solidaridad sin, la intervención, y cómo, yo creo que es más urgente que nunca, asegurar un retiro de las tropas de intervención en Haití hoy día. Desgraciadamente, tengo que ir muy, muy rápido. No puede desarrollar esto. Y después, y hoy día, hay que decir que Haití vive, se ha dicho eso, y yo estuve bien satisfecha cuando ustedes lo dijeron. Estamos bajo un protectorado de las fuerzas, pero en definitiva, si vemos las cosas bien enfrente, el que manda, en definitiva, estas tropas, aunque tengamos fuerzas brasileños, chilenos, argentinos, son los Estados Unidos. Al fin es el que decida y que dirige la política que se tiene que aplicar en Haití. Y en este sentido tenemos, una continuación y una vez más, una situación que tiene sus peculiaridades, aunque no su excepcionalidad en América Latina. Otra cosa que se me hizo muy importante y muy interesante es el tema que planteó, los dos expositores, fue la cuestión cultural. Bueno, ahí cito Marcel Jean-Casimir, efectivamente, a donde yo creo que tiene una tesis muy interesante, bueno, que se discuta mucho en Haití y con otros autores también, sobre la cultura oprimida. Y eso se entiende, porque, como ustedes saben, Haití nace a partir de una mezcolanza, se podría decir, de diversas etnias africanas que vienen como esclavos, porque no fue una etnia, sino que fueron gentes que no se entendían entre sí, que venían con sus propias culturas diferentes y que se encuentran en una tierra extranjera a miles y miles de kilómetros de su territorio. Y a la vez también los que se encontraban, los franceses, que no estaban tampoco en su territorio, pero que estaban en Haití. Así que, cuando se habla de la perla de la corona francesa, es cierto, hubo, ahí un crisol a donde se va
creando toda una cultura, toda la cultura de plantación que se desarrolla, que se va desarrollando basándose sobre la esclavitud. Sociedad que va a tener sus propias reglas. Y sociedad que va a forjar su propia cultura, porque no va a ser la cultura mandeng o la cultura congo, sino que va a ser justamente una nueva realidad que surge de esta convivencia. Una convivencia que hay que decir que ocurre en una sociedad a donde que se basa en la esclavitud, pero que tiene un gran desarrollo tecnológico en la época. Porque no es por nada que hay que recordar que Saint-Domingue producía más riqueza para Francia que América Latina para España. Así que ahí surge algo nuevo. Y de ahí hay dos elementos, es toda la cultura, y hay dos elementos fuertes que se crea. Es el idioma, porque hay que comunicarse, comunicar entre los esclavos, comunicarse con el amo también. Así que se va a crear un idioma común, que es el idioma franca, que va a ser el creol. Y también, como en toda cultura, surge la religión, porque como ustedes saben, el humano saca siempre, tiene una cosmovisión, tiene su visión del mundo, su visión también de las fuerzas sobrenaturales y todo. Y es el vodú. Y en ese sentido hay que decir que el vodú es una religión. Lo mismo que, por ejemplo, los mexicanos cuando hacían sus, para los gritos de la independencia, levantaban la bandera de la Virgen de Guadalupe, los esclavos entonces levantaron su talismán del vudú. Y naturalmente, con esta cultura oprimida de los esclavos, hubo un sincretismo, naturalmente. Es lo que nosotros llamamos el maronaje. Es decir, que practican el vudú, pero a espaldas de los amos. Entonces, son católicos para satisfacer al amo, pero de hecho creen en el vudú. Así que surge un sincretismo que va en toda, digamos, que de hecho caracteriza al haitiano hasta hoy día. Hace parte de su cultura. Y en este sentido tenemos hasta el año 87 con la Constitución haitiana. Desde 2004 tenemos la independencia. Hasta 1987 se reconocen el vodú y el creol como oficial al lado del francés y del catolicismo. Y un último punto que quisiera, yo no sé si estoy demasiado largo porque hay otros puntos que quisiera tocar. Es lo de la cuestión de República Dominicana y de Haití. Ahí esto, yo sí que, yo no sé, seguramente aquí hubo algunas tomas de posición, no mucha. No, casi nada. No mucha, sí. Por eso que hay que tocarlo. Sí. Bueno, como ustedes saben, Haití y República Dominicana tenemos un pasado muy tormentoso. Ustedes tienen también ideas porque saben con los pueblos fronterizos, sí. A menudo hay, hay problemas y que siempre son conscientes o inconscientes que trascenden en la política. Pero en Haití, yo creo que puede ser una isla pequeña, con una población de los dos lados del país y con un pasado, porque justamente por la posición de Haití hubo momentos en que Haití estuvo en República Dominicana por cuestiones de defensa, y para no decirlo también, por cuestiones de militarismo también. Es decir, que ahí hubo algunos choques que durante todo el siglo XIX lo tuvimos,
Pero a partir de la intervención norteamericana de que hablaba Marcel, que yo veo con pena que no pudiste entrarle allí en la ocupación, los dos países fueron reunidos bajo la bota de los norteamericanos y a partir de este momento hubo una diferenciación de desarrollo. Y para nosotros la ocupación, a partir de la ocupación después de un cierto tiempo, hubo ya un estacionamiento y después retroceso, mientras que República Dominicana entró en una etapa de desarrollo, bueno, de capitalismo dependiente, subdesarrollo, como ustedes tienen, pero en una etapa de más desarrollo. Y naturalmente esto siguió con todas las cicatrices del pasado presentes. Y actualmente, para no alarga demasiado. Actualmente hay que decir que hay y hubo desde el tuyismo toda una corriente anti-haitiano en República Dominicana. Es decir, para el dominicano, el negro es el haitiano. Negro significa haitiano. Porque, por ejemplo, yo no soy negra en República Dominicana, soy una india. Es decir, que hay un desconocimiento de sí misma en República Dominicana. Y es como si el haitiano es el reflejo de lo que el dominicano no quiere ser. Yo estoy hablando racialmente. Así que hay esta componente racial que atraviesa toda la historia de la historia entre Haití y República Dominicana. Pero hay un hecho. Yo les dije que hay un avance y digamos, estancamiento y más, después que retroceso. Y esto se ha manifestado, yo digo, desde a partir de la transición, esto se nota más, es decir, desde los años 1986. Y todavía más después del terremoto de que se ha hablado aquí. El terremoto que constituye un parteaguas en Haití, que fue algo tremendo. Bueno, yo pensaba hablar de ello, pero no. Entonces, a partir de ello, hay una penetración de los dominicanos en Haití y una estrategia de la República Dominicana que visualiza el futuro dominicano. Y eso no creen que sea una tesis mía. Eso se está desarrollando en muchas partes de Haití. Es decir, el desarrollo de la República Dominicana se ve en términos de la isla, ya. No nada más de un país. Y hoy día, sobre todo después de la independencia, hay un mercado común, hay un mercado isleño. Y este mercado lo domina República Dominicana, que incluso que no solamente vende sus productos, sino sirve de intermediario entre productos que salen de Haití, del exterior hacia Haití. Y esto se plantea aún en la política exterior de Haití. Porque tengo que decirles también, para explicar muchas cosas, Haití es un país muy pobre. Las cifras están y ustedes lo saben, es el único PMA. Pero Haití, pese a su pobreza, hace muchos ricos. Y hay muchas gentes que viven de Haití, pese a ello. Y entonces hay muchos intereses que están, y sobre todo entre los dos países. Bueno, entonces, en estas circunstancias, hubo hace más de un año, casi dos años, disposiciones en Haití para impedir la entrada de algunos productos